Sana her şeyi anlatacağım. Sana her şeyi anlatacağım. Hola, buenas tardes. Sana her şeyi anlatacağım. Sana her şeyi anlatacağım. Dice eso Haziran a Poyraz. Haziran es chica, Poyraz es chico. Sana es la forma dativo, la forma dativo de sen. Sen es pronombre personal, sen es tú. ¿Vale? Sen. Pronombre personal. Eso es sen. Pero sana es caso dativo de pronombres personal sen. Sen es tú. Dativo. ¿Vale? Dativo. Sana. Sana. Y también indirecto. Complemento. Indirecto. Her şeyi. Todas las cosas. Todas las cosas. ¿Vale? Todas las cosas. Todas las cosas. Todas las cosas. Her şeyi. Esta oración, esta palabra. Complemento directo. Complemento directo. Caso acusativo. ¿Vale? Acusativo. Acusativo. Her şeyi. Mira, ese sufijo de acusativo. Anlatacağım. Es muy fácil. Anlatmak es contar. Y ese es el sufijo anlata ecek acak. Anlatmak. Anlatmak, el forma de infinitivo. Anlatacağım es la forma futuro. Tiempo futuro. Ecek, acak. Por la regla de la armonía consonantal, ecek, acak, que cambia a G suave. ¿Vale? Es muy fácil. Te voy a contar todas las cosas. Te voy a contar todas las cosas. Es muy fácil. Hasta luego.